¿Qué supone después de 17 años volar sobre su patria? Naturalmente que presupone un alto grado de felicidad de poder regresar al país después de tantos años de entrenamiento. Nadie puede escapar por un sentido natural a la sensación tremenda de volver a reencontrarse no solo con la patria en sí, sino con todo el pueblo argentino, entre los cuales la mayor parte son mis viejos amigos y compañeros. Señor, extraña mucho la patria, nos está tanto tiempo lejos. Natural. Solamente sé yo las que he pasado fuera del país. Indudablemente no, en ninguna parte se está mejor que en la patria. Y cuando sobre uno pesa una responsabilidad, más todavía. ¿Cuándo se supone que llegue el general Perón? Bueno, señor, casi se puede decir inmediatamente. Vamos a tener una reunión en el más alto nivel el día 19, al nivel de todos los organismos partidarios, 62 organizaciones, organismos del partido, para determinar ya próximamente la fecha en que el general Perón... ¿Restan algunas condiciones para que vuelva el general Perón? ¿Restan condiciones para que el general Perón vuelva? No restan condiciones, sino que indudablemente ello está implementado a través de algunos detalles que es necesario tener en cuenta ante una operación de tan trascendente importancia como es el regreso del general Perón después de 18 años, que el pueblo lo anhela, lo desea y ahora lo va a cristalizar. El gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: producir unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño. Porque el verdadero objetivo, lo que hay que salvar, es a la República Argentina, no a sus Fuerzas Armadas.